Regresamos con toda la información deportiva. El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Jorge Enrique Vélez, visitó el municipio para reunirse con el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román y el presidente del Córtuloa, Oscar Ignacio Martán, sobre las condiciones del Estadio 12 de Octubre. El Estadio 12 de Octubre estuvo en la lupa de la DIMAYOR. Debido a ello, la visita del presidente tuvo como objetivo concertar soluciones que permitan mejorar las condiciones de iluminación del estadio. Yo tenía, teníamos una gran preocupación en las luminarias. Eh, obviamente por el tema de televisión y por el tema internacional que vendrá ya, necesitamos que este campo tenga luminarias aptas para televisión. Hemos hablado con el alcalde el tema. Eh, la semana entrante vamos a mandarle ya un análisis que tenemos de lo que se requiere para poner, tener las luminarias requeridas para jugar de noche y para la televisión, fundamentalmente más para la televisión. Digamos que las que hay se puede jugar de noche. Pero no son, no son aptas para, para televisión. El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román manifestó el interés de la administración municipal para buscar alternativas de financiación que permitan abrir a nivel nacional e internacional la transmisión de los partidos que se jugarán en el estadio 12 de octubre. A nosotros nos complace enormemente la visita del doctor Vélez, presidente de la DiMayora, a nuestro municipio, sobre todo para tocar temas que se relacionan específicamente con el fútbol. Nosotros realmente satisfechos. Y buscando la posibilidad de hacer un aporte eh, tripartita, incluso de la DiMayor, de Coldeportes, del municipio, para mejorar las luminarias de nuestro estadio 12 de octubre y pueda permitir hacia futuro que se puedan transmitir partidos de televisión en horario nocturno con las calidades que se exigen. De modo pues que. Vamos a esperar entonces el informe y que nos van a presentar la semana entrante y vamos a evaluar la posibilidad de que el municipio aporte recursos para mejorar la iluminación de este sitio de este estadio 12 de octubre. La Administración Municipal espera que en el mes de abril se tenga un presupuesto con base en el informe que presentará la DIMAYOR para que en el segundo semestre del año se realice la inversión que permita mejorar las iluminarias en el estadio. Por su parte, el presidente de Cortuloa, Óscar Ignacio Martán, manifestó los compromisos que tiene el equipo con este proyecto. El compromiso primero es saber cuál es el, el, el valor, el presupuesto. La gente de WIN, que fue la que vino a hacer la evaluación que dijo que no cumplía con los estándares, nos dirá cuál es el valor. Aquí lo importante es que aporte el equipo, que aporte, eh, ojalá con deportes, eh, la di mayor y ojalá que, que aporte la alcaldía. Esto es mancomunado, y si haciendo la unión de todos creo que podemos conseguir eso de la mayor con la mayor rapidez posible. Es importante recordar que el Valle del Cauca se convertirá en un escenario deportivo que requiere que los estadios se encuentren en perfecto estado para poder transmitir tanto de día como de noche los partidos que se realicen en cada uno de ellos.